Buenas, buenas. ¿Qué tal? Uy, me voy. Hola, ¿ya me escuchan? Hoy sí, ya veo que sí. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola. Así noche, buenas noches. Buenas, buenas. ¿Qué Hola, buenas tal? noches. Hola, Hola, buenas buenas noches. noches. Hola, hola. Bueno, Hola, buenas chiquis. noches. Hola, buenas noches, bienvenidos a la segunda semana del curso. Ya terminamos la primera, ¿verdad? Gracias a Dios. Vamos a la segunda. Voy a compartir pantalla. Hoy tenemos que ver dos, tres, cuatro, cinco, seis lecciones. Un examen al final, el laboratorio 2. Únicamente, laboratorio 2 tenemos. Bueno, empezamos la sección 2 que se llaman herramientas digitales. Voy a compartirles la pantalla en este momento. Vaya, entonces vamos a iniciar con la plataforma, ¿verdad? En la cual tenemos esta línea de tiempo. Lo que les estaba comentando, ¿verdad? Tenemos seis clases comenzando el día de ahora. Afortunadamente seis, una más chiquita, una otra más grandota. Y al final tenemos el 2.6, que es el laboratorio 2. Recuerde que esta semana tenemos el midterm, ¿verdad? A mitad de curso se hace un examen que abarca las dos unidades anteriores. Así que no se me vaya a dormir, ¿verdad? Siempre, siempre atento. No sé si este midterm será el 2, no sé si este va a ser el midterm, pero bueno, vamos a ver. Bueno, estamos hablando de las herramientas digitales. Tenemos como objetivo en el cual aquí nos vamos a familiarizar con las redes sociales más importantes de hoy en día. Ya las empezamos a ver la semana pasada y yo siempre las trato de involucrar, ¿verdad? Porque sé que la mayoría, por no decir, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Están enfocados en eso, porque eso es lo que ahora se utiliza. Bueno, vamos a empezar por, ¿verdad? Facebook. Todo el mundo creo que se puede este icono en el cual nos hemos visto desde hace quizá unos 20 años atrás, por ahí. Bueno, es un sitio en el cual contamos con 1.940 mil millones de usuarios activos al mes. Esto no se mide incluso al día, ¿verdad? Hay un montón de gente que utiliza esto incluso solo como medio de comunicación. Recordemos que hace un tiempo se cayeron las redes, ¿verdad? Y todo el mundo se volvió loco porque no había ni Facebook ni WhatsApp. Ya la mayoría está acostumbrada a diariamente asumir ese tipo de comunicación, ¿verdad? Como algo normal, cuando antes era impensable que uno se pudiera comunicar y mucho menos de forma gratuita, ¿verdad? Digámoslo así, aunque paguemos un plan, aunque paguemos datos, pero si tenemos Wi-Fi, ¿verdad? Ya estamos conectados. Entonces, de ahí tenemos a Instagram. Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos, la cual cuenta con 800 millones de usuarios activos. O sea, ya, yo creo que a estas alturas ya casi que le va tocando los talones a Facebook, ¿verdad? Porque se ha vuelto muy importante dentro de un público objetivo que ya habíamos hablado, ¿verdad? Es menor que el de Facebook, porque ya Facebook ya tiene pues 20 años, ¿verdad? Los que lo empezaron usando, pues ya andan alrededor de sus 40 y pico, 50, ¿verdad? Más o menos. Entonces, o más, ¿verdad? Entonces, el Instagram como que ha ganado mucho más aceptación en generaciones posteriores. Estos usuarios también pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos, similitudes térmicas, áreas subyacentes en las bases cóncavas, colores retro y posteriormente compartir las fotografías en la misma red social o en otras como Facebook o Twitter. Hay muchas tendencias, ¿verdad? De gente que se dedica solamente a inventar qué es lo que se puede poner en estas redes, ¿verdad? De eso viven, literalmente. Ahora, hay dos cosas que han pasado, es un fenómeno que la gente ha buscado en aras de poder vender, ¿verdad? Que ambas redes son utilizadas para venta.
Ambas redes son utilizadas para eso. Por lo tanto, ¿verdad? Ellos han aprovechado estas herramientas que la misma gente les ha dado, ¿verdad? Para poder ofrecer diferentes servicios. Y así vemos cómo ambas se han asociado como herramienta potente, ¿verdad? Usted publica en Facebook y de un solo lo publica en Instagram. Porque ya sea que o lo ve el de Facebook o lo ve el de Instagram. Lo único que usted tiene que tener bien definido es cuál de las dos es realmente su plan para poder alcanzar al usuario objetivo que usted quiere alcanzar, ¿verdad? No solo porque quiere las dos, se pueden, las dos va a publicar de un solo. No, tiene que buscar realmente dónde colocar su información, en qué momento, ya lo vimos, ¿verdad? Horarios, días, momentos, y vimos el por qué, ¿verdad? Todo esto usted lo puede conocer, no es una regla estándar, sino que usted puede conocer a su usuario, ¿verdad? Preguntándole, definitivamente. O sea, en qué momento lo busca, en qué momento lo puede ver, ¿verdad? En qué momento le puede usted abordar, ¿verdad? Bueno, de ahí tenemos el WhatsApp, que es una herramienta de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes. Este envía y recibe mensajes mediante Internet. WhatsApp cuenta con más de 1.000 millones de usuarios. La historia de WhatsApp es bien interesante. Yo cuando lo supe nunca me imaginé. Es un inmigrante europeo que llegó a Estados Unidos con su mamá. El papá quedó en Europa, ¿verdad? En un país, no me acuerdo si es Croacia o algo así, pero es un país que entró en conflicto. Entonces, él cuando llegó no tenía dinero para nada, trabajaba en un supermercado y la mamá trabajaba haciendo limpieza y vivían en un condominio, póngale Libubay, por ahí. Y no podían hacer nada, pues el papá solo existía un teléfono normal. Para los que no conocen lo que es un teléfono de rosca, ¿verdad? De antes. Después vimos los de los botones y así sucesivamente hasta que, pues ya, después salió el inalámbrico, de ahí pues salió el celular y bueno. Entonces, ¿qué pasó? Se les iba el sueldo completo en hablarle al papá una vez al mes. Hasta que llegó un momento en el que él dijo, no, no puede ser, dijo de que esto sea así. Y era fan de una cosa llamada programación, a él le gustaba mucho eso. Y en sus ratos libres, pues, se ponía a programar, ¿verdad? Alguien tiene el micrófono encendido. Quiero ver quién es. No, ya lo apagaron. Entonces, ¿verdad? Viene y ¿qué pasó? Dijo él, no, es que pues, debe de haber una forma. Él lo que quería, el objetivo era comunicarse con tu papá, con su papá de forma gratuita, para no estar amarrada. Bueno, pues se metió a programar, ¿verdad? En una cosa que en esos momentos se llamaba Yahoo. Habían muchas incubadoras de programadores en ese momento, así como va a venir Google aquí, ¿verdad? Y dijo, pues yo me voy a meter. Y ¡chan! Que va creando WhatsApp, ¿verdad? Entonces él, cuando al fin pudo, ¿verdad? Y empezó a ganar como programador, porque vio que realmente le gustaba y que se ganaba bien. ¿Qué pasó? Regresó a su país de origen solo para darse cuenta que su padre ya había fallecido. Ya no estaba. O sea, el señor falleció y ni cuenta se dio. Pues lo que le pasó quizás a mucha gente en el COVID, ¿verdad? Que no perdió contacto, no se pudo y cuando vino a ver, pues ya no estaba nadie. Entonces él siguió, ¿verdad? Hasta que apareció un señor llamado Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, y le dijo, hey, mira, me gusta tu juguetillo, ¿en cuánto me lo vendés? Y le dijo él, pues bueno, ¿cuántos millones? Le dijo, ah, ok, hicieron un trato. Y la única condición que puso el dueño de WhatsApp o el creador de WhatsApp fue, ok, yo quiero seguir trabajando de forma así como se llama tecnología GNU, ¿verdad? Que es mejorar el código fuente sin estar ganando prácticamente, pues ya había ganado millones, pero entonces solo le dijo, la única condición es que quiero que firmemos el contrato de venta en la entrada del lobby del edificio donde yo vivía con mi mamá, para recordar de dónde había él nacido y de dónde había venido la idea. Y eso fue un gesto completamente humano de parte de él, ¿verdad? Porque nunca olvidó de dónde había originado su idea. Y llegó y le cumplieron. Firmaron exactamente a la entrada de ese edificio, como un acto simbólico. Así que de ahí surgió WhatsApp. Usted no sabe, ¿verdad?
Usted puede empezar vendiendo tortillas. Mire, yo no creo que la Margot haya empezado con la Margot, ¿verdad? La Margot empezó pupusas, pues, o sea, pupusas, lo que comemos un montón de gente. Y mire, poco a poco, ¿verdad? Y ahora el emporio que tiene la señora. Así que nunca menosprecie una idea, por muy pequeña que sea. Las redes se han hecho para ser viralizadas y realmente usted puede ser un boom y un éxito completo. Nunca, nunca vea de menos su producto. Bueno, Twitter. ¿Qué pasó con Twitter? Ya no existe, ¿verdad? Hoy se llama Thread porque lo compró el señor Elon Musk y le cambió el nombre, ¿verdad? Completamente, supuestamente. Ya ha puesto una versión de Thread completamente pagada. La primera vez que lo intentó, todo el mundo se puso histérico, ¿verdad? Pero ahora parece que sí lo va a lograr, ya como nueva marca. Twitter es muchas veces preferido por muchas personas porque es como que habla, ¿verdad? Que es lo que la gente quiere, protagonismo. Quiere hablar. Entonces, ¿dónde usted va a ir a pedir una opinión de su cliente? ¿Dónde va a ir a poner un hilo, ¿verdad? Que es lo que significa thread, ¿verdad? Que la gente opina, que mira, que no sé qué. Y en esa efervescencia donde la gente está opinando y está diciendo todo lo que piensa o de algo o de alguien, ¿verdad? Donde usted toma las ideas y se inmiscuye y se da cuenta, ah, no, es que no me funciona por esto. El mercadeo tradicional, ¿qué va a hacer? El mercadeo tradicional va a ser un focus group y le va a ir a preguntar qué opina, por qué a una audiencia cautiva, que eso significa que es una audiencia cerrada en la cual usted exactamente está hablando con la persona que usa o va a usar de verdad su aplicación. No es cualquiera, ¿verdad? Sino que realmente es un grupo muy reducido, así como estábamos viendo en Yumalanga. Una persona que logró definir exactamente quién era la persona que quería. Exacto, o sea, ya lo va filtrando, filtrando, filtrando de manera que le llega a esa persona. O se supone, ¿verdad? Entonces ahí los parámetros son más específicos y usted tiene chance a decir, ah, no, es que a mí esto no. Qué raro, ¿verdad? Se está vendiendo en tal parte cuando debería de ser en esta, ¿verdad? O yo me proyecté para esta parte y me están apareciendo de más. Como vimos el caso de Contrex, el agua, el comercial del agua que les puse. O sea, ellos con el comercial se proyectaron a tres países más, lo cual fue muy bueno, aunque ellos no habían ideado. Y en el principio eso, posiblemente. O sea, creían una expansión en Francia, más se extendieron a tres países más de la Comunidad Europea. Eso abrió nuevos mercados, o sea, y eso es buenísimo para una marca, o sea, eso es como prácticamente sacarse la lotería. Bueno, LinkedIn. ¿Por qué estamos viendo LinkedIn? LinkedIn, si usted tiene un perfil, le recomiendo que lo haga, ¿verdad? Hágalo. Hágalo de verdad. O sea, mucha gente que contrata le pide a usted el perfil de LinkedIn. O sea, su perfil profesional, su trayectoria, sus títulos, sus certificaciones. Todo lo que usted pudiera hacer en lo que es la parte del currículum, ahí está, ¿verdad? Y él le permite facilidad porque muchas empresas le tienen como que, ok, aplicar con LinkedIn, y eso significa que usted no tiene que estar llenando esas montones de hojas, ¿verdad? Que, ay, no, ¿verdad? Que tiene que llenar un montón de información y otra vez, una y otra vez, no. Usted solamente le dice sí, y ya esa función se llama prepopular. Le prepopula todo lo que agarra de su currículum y ya usted no llena nada o casi nada. Entonces, ¿por qué es importante esta red? Es con 500 millones de usuarios. Muchas empresas tienen su página de LinkedIn como página profesional, como red profesional. No se va a ir a meter a Facebook, ¿verdad? O sea, Facebook es para su parte comercial, pero LinkedIn es para su parte institucional. O sea, si yo hago una labor a una comunidad social, por ejemplo, si yo estoy apoyando a los niños del Padre Vito Guarato, si yo fui a sembrar árboles allá a la bocana de no sé dónde, si yo fui a limpiar el lago de Lopango, ahí lo voy a poner, ¿verdad? Para generar esta conciencia social y para mostrar que mi empresa es muy importante. Entonces, ¿verdad? Ahí la gente encuentra información profesional, preparaciones, certificaciones, ofertas de empleo, de todo, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese perfil, usted, ¿verdad?, va a revelar una experiencia laboral y las destrezas en un verdadero currículum laboral para que la web lo ponga en contacto a millones de empresas y empleados. Mucha gente no tiene esto.
y se limita tanto como no tienen idea. O sea, simplemente y sencillamente hay gente que ni lo conoce, ni lo utiliza, ni le interesa. O la abre y allá no ponen ni foto, pues ni una foto profesional siquiera, ni una foto que le diga a la persona, mire, yo existo, ¿verdad? Yo existo. Y entre, a veces realmente es muy, muy, muy importante tenerlo, ¿verdad? No es que usted tenga que tener todas las redes, pero por lo menos en esta sí le aconsejo que se meta. Y entre más contactos tenga, mejor, sobre todo los de su área, ¿verdad? Sobre todo los que a usted le interesa que en un futuro se enteren que usted tiene algo nuevo, ¿verdad? Igual como empresa es empresa. Yo les había dicho de la estrategia B2B, que es business to business. Ahí se dan las estrategias business to business. Tal vez yo estoy, ¿cómo explicándoselo? Estoy sublimando carcasas de celulares y de repente salió una tinta que ya no es, ya no contamina, ¿verdad? O algo, yo tengo un problema con un insumo o un proveedor y no hay a dónde ir a buscar o qué hacer. Y entonces, ahí me entero, porque como estoy ligado a los contactos del rubro, esos contactos pues ya me suplen de información en la página web y yo sé, ¿verdad? Me están informando, para eso sirve. Bueno, el YouTube, ¿verdad? Ya todos lo conocemos, es un sitio web dedicado a compartir videos. Ahora, yo me cuestionaría eso de videos, porque videos de qué, pues, o sea, hay videos de entretenimiento, ahí ponen programas de farándula, lo agarran incluso como una herramienta nosotros la tenemos aquí en inglés corporativo como una herramienta de aprendizaje. Si usted no vio la clase o se perdió algo o lo quiere volver a ver, ahí está la clase grabada, ¿verdad? O sea, incluso ha tenido unos fines demasiado, o sea, ¿qué puede hacer usted en YouTube? Bueno, usted como herramienta puede poner un tutorial, por ejemplo, de cómo hace usted su producto. Si yo vengo y tengo un tipo especial de algo que y me urge demostrar, ¿verdad? O sea, mira, yo hago esto, de esta manera, ¿verdad? Y entonces quizás otros proveedores no están en eso, ¿verdad? No publican, pero usted sí. Entonces, ¿qué va a hacer el usuario, el cliente? Ah, no, es que aquí ya vi cómo están haciendo lo que yo quiero y si me convence, lleva la ventaja a otro cliente que no haga esos videos, ¿verdad? Que no encuentre a nadie en YouTube porque hay gente, mire, hay tres tipos de clientes. Está el visual, el auditivo y el kinestésico. El visual, ¿qué es lo que pasa? Usted le tiene que enseñar algo, porque si no, no lo vio, no se acordó, se le olvidó. Si usted se lo dijo, no lo va a escuchar, pero si usted le muestra una imagen, se va a acordar de la imagen. Y por medio de la imagen, lo que va a hacer es recordar su producto, ¿verdad? Ahora, ¿y el auditivo qué voy a hacer? Ah, bueno, al auditivo le va a mandar usted un audio. Hay mucha gente que puede estar, es más, usted se va a dar cuenta cuando está enfrente de él, que no le va a ver a los ojos ni le va a ver a la cara, sino que se va a poner un poquito de lado hacia un lado, hacia la izquierda, hacia la derecha, o le va a voltear un poquito la cara 3/4 y no crea que no le está poniendo la atención o es malcriado. Lo que pasa es que le está poniendo la oreja para escucharlo. Y de igual manera, ladea la cabeza para un lado, significa que esto es una actitud receptiva, ¿verdad? De lo que usted le está diciendo y aparte le está escuchando con el oído que más escucha esa persona o con el que está acostumbrado a escuchar. Eso es lo que usted puede ver cuando usted está enfrente del cliente. Y el tercero es kinestésico. A esa parte de enseñarle un video, hay que ponerle una musiquita y aparte hay que tiene que ver esa gente que habla así como bien, como que es locutor, ¿verdad? Los videos o que son bien chistosos, ¿verdad? Que tienen que hacer mil efectos y le ponen mil stickers y sale saltando el montón de gente y lo ponen broma. Ese es el kinestésico, o sea, que le tienen que hacer una payasada de todo o tiene que actuárselo o tiene que, porque si no, no le llama la atención, si no para él es aburrido. Solo verlo no le gusta, solo oírlo tampoco. Tiene que verlo, oírlo, así como cuando usted está con un niño o bebé, ¿verdad? Que le está dando
la papilla, ¿verdad? Que usted le tiene que hacer el efecto del avioncito y todo, es casi que lo tiene que hipnotizar para poderlo convencer, ¿verdad? Ese es el kinestésico. Usted tiene que saber con quién está hablando. Si en sus redes usted recibe mayor feedback en sus cosas cuando las ponen audio, pues obviamente la mayoría son auditivos. Ahora, yo le digo algo. En las redes lo que más funciona es el video. Gracias a nuestro amiguito Netflix, vea, y a nuestro amiguito HBO Max, y a nuestro amiguito Disney, y a nuestro amiguito Amazon Prime, ¿verdad? Que ahora todo el mundo es adicto a eso. Ya, de hecho, la televisión por cable ya no mucho, ¿verdad? Porque la mayoría, ¿qué hace? Yo pongo mi contenido, yo pongo mi serie, yo pongo cuándo la quiero ver, si quiero la retrocedo. En el cable no la puedo retroceder, ¿verdad? Lo más que puedo hacer es programar cuándo la voy a ver. Pero ahí no, ahí yo la puedo ver hasta 30.000 veces, siempre y cuando no desaparezca y no hay problema, ¿verdad? Yo controlo. Entonces, en la medida que usted le dé el control al usuario de qué puede hacer o no puede hacer, o sea, eso es lo que va a mandar. Ahora, Google Plus, abreviado G con el signo más, es la tercera red con más usuarios en el mundo, no por su popularidad, sino por enlazarse con YouTube, obteniendo aproximadamente 343 millones de usuarios activos. ¿Por qué es esto? Cuando usted entra a YouTube, ¿verdad? ¿Qué le pide primero? Que le dé su perfil de Google. Y ya cuando hizo eso, o sea, no sé si se ha fijado muchas veces, ¿verdad? Que le dan acceso, que usted quiere entrar en algo en la internet, en la computadora, y de repente le dice, ah, mira, espérate, voy a comprobar que sos vos, y le manda un mensaje al celular. Y le dice, mira, hemos visto que ya quieren ver algo, que sos vos o no. Y ya le dice usted, sí, soy yo. Ah, sí, vaya, vaya, chivo, solo quería saber que era vos. Hay una doble, eso se llama la verificación de perfil, ¿verdad? Para que nadie se esté metiendo a ver sus cosas ni a su perfil, sino que solo usted tenga acceso a sus contenidos, porque usted, todas estas redes tienen un algoritmo, el famoso algoritmo, que usted está hablando en WhatsApp de algo, inmediatamente en Facebook le va a aparecer un anuncio relacionado a algo parecido. Usted va a pensar, hey, qué puchica, yo estaba hablando con la fulana o el fulano de esto. Mira, qué coincidencia. No, no es coincidencia. Ya lo tienen bien medido. Y le aseguro, y estoy más que segura, se lo digo, usted quita su perfil de Facebook, pero allá, a saber a dónde, ¿verdad? Tendrán todas sus fotos, todos sus comentarios, todas sus reacciones. No puede borrar toda la información que ha publicado. Aunque usted borre todas las fotos, ya quedaron en un banco de datos por medio del cual se establece que usted, por ejemplo, tiene tantos hijos, está casado, no está casado, hay gente que hasta publica hasta el anillo, ponen, cuando les dicen que se van a casar, ah, bueno, esta se casó, vamos a empezar a ofrecerle todo lo que viene, ¿verdad? Sabemos que van a tener, ya la tienen diametrada, ¿verdad? O sea, es mujer latina, ¿cuántos años tiene? Ok, va a tener niños pronto. Inmediatamente empieza usted a recibir de la nada, ¿ves? Empieza a ver publicidades en su muro de cuestiones de niños. La programación, ¿verdad? Ya está, ya vimos en otras clases la semana pasada que usted es programado, definitivamente. Muchas cosas de las cosas que hace no son porque usted quiera realmente, sino que porque ya lo indujeron a que las tiene que hacer, ¿verdad? Las tiene que comprar sobre todo. Y que si no las tiene, usted no está en el no está de moda, ¿verdad? No está en el grupo, no es aceptado, no es querido, ¿verdad? Hay mucha gente que se siente mal porque lo bloquean en Facebook. Eso es lo peor que puede pasar, pues, o sea, para ellos, o que simplemente lo borren, o, ¿verdad? Y hay toda una psicología alrededor de esta de Facebook. Hay psicólogos ahora especializados en eso, en redes sociales, en que usted, pues, esté traumado, ¿verdad? Porque no le han dado likes, porque usted publicó una foto casi chulona, vea, y nadie le dio like, y nadie se fijó en usted, ¿verdad? Y puchica, ¿y qué me pasa? Y la inseguridad, ¿verdad? Uy, ¿verdad? Estoy publicando lo que comí, ¿verdad? Aunque toda la semana me coma frijoles, pero el día que fui a la pizza, yo publico, ¿verdad? Que comí pizza. Y me siento bien cuando me dan like. Me gusta si tengo miles de likes, ¿verdad? Y si no, pues no.
Se ha comprobado psicológicamente que cuando usted entra a Facebook, usted baja su autoestima o se deprime. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente no va a publicar sus desgracias en Facebook. No va a publicar, me quitaron el trabajo, no va a publicar, se me cayó la casa con la tormenta, miren cómo se me deshizo el mueble. No va a decir se me murió mi mamá, se me murió mi papá. O sea, todas esas cosas son mínimas a la parte de la gente que dice, tengo un nuevo trabajo, me compré un carro, me dieron un anillo, me voy a casar, viajé a no sé dónde. Y salió usted, ¿verdad? Posando en todas las, tal vez fue a Conchalío, ¿verdad? Pero no, o sea, usted se pone una su foto fancy para que la gente crea que sabrá dónde anda. Y empieza la gente, hey, ¿a dónde andás? Que no es que se publica tomando tragos en la fiesta, se publica en lugares exclusivos, total, o sea, entonces, ¿qué hace alguien que no tiene ese tipo de vida? ¿Cree que usted va todos los días al Decameron, verdad? ¿O que usted va a viajar todos los meses, cuando realmente tal vez es la primera vez que se ha subido en un avión, o no, o a saber que al rato ni es ni usted, ¿verdad? Ahora con los filtros. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona se empieza a deprimir. Empieza a deprimir, puchica, todos tienen éxito, menos yo, ¿eh? Todos publican sus títulos y sus certificaciones y todo lo que tienen, y yo qué, nada. Y empieza a deprimirse, a deprimirse, a deprimirse. Hay mucha gente que realmente llega hasta el suicidio por esto. O sea, es increíble. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Bueno, si hay gente que hasta se suicida por eso, vea, realmente, ¿verdad? Usted puede manipular a esas personas y hacerles sentir, mira, con esto vas a salir adelante, ¿verdad? Con esto no te va a pasar nada, con esto aquí. Entonces la gente empieza a tratar. Usted no sabe cuántas personas están adictas a este tipo de servicios de lectura de manos, de casinos, de juegos. O sea, la gente pierde y gasta tanto tiempo en las redes como no tiene idea. Y dinero, porque no es solamente eso. O sea, cada rato aparecen los juegos, las distracciones, la cosa es que usted gaste. Entonces, dentro de toda esa piscina, ¿qué voy a hacer yo, verdad? Para agarrar un poquito de esos pescados que ahí están, ¿verdad? Ahí están. Se va uno, vienen 20 o 30 o 1000, no hay problema, ¿verdad? No hay mucho, ¿verdad? Aquí como que la pecera es tan grande que ahí realmente el mercadólogo es afligido, ¿verdad? Por toda la demanda que tiene que satisfacer. Y que de tantos que hay que no sabe ni cuál agarrar, porque no sabe cuál de ellos realmente le va a comprar. Bueno, vamos a ver este video. A ver aquí. En este video aprenderás cuáles son las redes sociales más importantes de hoy en día y por qué es importante tener presencia en ellas. El uso de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram es tan popular que las usan los jóvenes de hoy en día al igual que las personas mayores. Algunas de las redes sociales más importantes de hoy en día son Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter, LinkedIn, YouTube y Google+. Existen muchas más redes sociales, las cuales ustedes probablemente usen, y el uso de ellas varía en diferentes países. En algunos países utilizan más Twitter que Facebook, y en otros como China tienen sus propias redes sociales y no se utilizan las redes que nosotros conocemos como Facebook y Twitter. Es importante entender cuáles son las redes sociales que nuestros clientes utilizan para poder tener presencia en estos medios y poder llegar a ellos de esta forma. Ok, bueno, entonces algo muy importante de decirles es que si las redes nos ayudan, ¿verdad? O logran engañar a los demás en cuanto al nivel de vida o forma de que yo hago mi vida, también podemos inventar personajes ficticios, ¿verdad? O sea, en los cuales los perfiles hacen saber a los demás, ¿verdad? Ay, qué bien me siento al tomar esta Coca-Cola, ¿verdad? Usted oye la lata y ah, siente aquel alivio, ¿verdad? Mucha gente dice que si no toma coca, que prefiere tomar coca, agua que, perdón, Coca-Cola que agua. Y eso jamás, o sea, nunca una Coca-Cola le va a suplir la necesidad de sed. Mucha gente dice una Coca-Cola súper helada te quita la sed. Sí, pero le está agregando una cantidad de azúcar espantosa y esa sensación es subliminal. ¿Por qué? Porque desde que surgió la Coca-Cola le dice el eslogan, te quita la sed.
Le aseguro, yo hago el experimento con un niño que tal vez nunca ha ido al pollo campero. Y le digo, mira, es que ahí ese pollo doradito, delicioso y crujiente, ya vas a ver, cuando llega, lo va a sentir igual, pues. O sea, porque ya oyó tanto, ¿verdad? Ya oyó que todo el mundo lo dijo en las redes sociales, a saber cuántas veces, cuántos momentos, cuántas personas. Y si esas personas, aparte de eso, son personas de su confianza que se lo recomiendan, o sea, algo que le diga a su mamá, a su papá, a sus hermanos o a sus tíos, ¿verdad? Alguien que sea cercano, alguien que esté cerca de usted y le diga, mira, oh, esto, ¿verdad? ¿Por qué esto te va a quitar? Yo quiero que me diga usted, voy a preguntar a todos. ¿Ustedes saben cuántos usos tiene el Big Vaporú? ¿O para ustedes cuál, para qué sirve el Big Vaporú? Para la ¿Cuál? gripe, para el resfriado, Ajá. para descongestionar. Ajá. ¿Qué más? Algunas lo utilizan también para bajar de peso, Ajá. porque hacen masajes en el estómago y les funciona para eso, supuestamente. Ajá. ¿Qué más? Para el dolor de cabeza. Ajá. ¿Qué más? Muchas personas lo utilizan antes de dormir también. ¿Para qué? Para, por ejemplo, si esa persona no puede dormir, eso le alivia y puede ya tener Ajá, como relajante, como un terapia, relajante. ajá. Ajá, vaya, mire. El Big Vaporú tiene 10 usos. Uy, esto, ¿qué pasó? Me cambió, lo había puesto otra cosa. Esta vez, el correo. Quitaron la página, cualquier rato. Aquí está, mire. Sí, la quitaron. No, aquí está, mire. Uy, o me dio virus. Vamos a poner otra página. Vaya, mire, 21 tiene este. Vaya. Vaya. El Big Vaporú, le cuento, es un antimicótico. ¿Cuál hongosil? ¿Cuál este de, ¿cómo se llama esta cosa de Genoma Lab o todo eso? El Big Vaporú es efectivísimo para los hongos de los pies. Aparte, si usted se unta Big Vaporú, si está malo del estómago, de la gripe, usted se pone en los pies y se pone unos calcetines toda la noche. En el pie tiene células nerviosas, según la acupuntura, ¿verdad? Alguna de esas zonas están relacionadas al aparato respiratorio, en la planta de los pies y en las manos. ¿Por qué le duele una herida tanto cuando se hiere los pies o las manos? Porque hay terminaciones nerviosas conectadas al cerebro. Entonces, ¿qué sucede? Usted se pone Big Vaporú en la planta del pie y es como que se lo está echando directamente a sus pulmones. 2, 3 noches con eso y adiós catarro. Adiós catarro, ¿verdad? Entonces, mire, vamos a ver cuántos usos tiene. Mire, espanta los mosquitos. Si quiere mantener al mosquito lejos, solo tiene que aplicar un poco de ese producto en la ropa y piel. Mire, salud. ¿Sabe que mis gatitos, cuando yo me utilizo el vaporú, me andan siguiendo y me lamen los dedos? ¿Por qué? No es que los gatos sean drogadictos, sino que ellos, el gato le gusta una hierba, así como al perro le gusta mascar grama. La hierba de ellos se llama, es una menta. Se llama la grama de gato y la venden. Entonces, esa huele a menta. ¿Y a qué huele el Vipaporú? A menta, ¿verdad? Entonces, para ellos es comestible el Vipaporú. Para el dolor de cabeza, ya lo dijeron, ¿verdad? Calmar un brote de acné. Imagínense. Solo se aplica un poquito, unas cuantas veces al día y se seca. Mire, una rutina de belleza facial. Las moscas lejos en un picnic. Usted puede abrir el bote de Big Vaporú y mire, adiós mosca. Para deshacerse de moretones, aliviar la inflamación y el tono morado. Para aliviar los músculos doloridos, así como que escofalito. Ya lo dijeron ahí, vea, mire, cubrir la zona con una toalla caliente y seca. Para hidratar la piel, correcto. Si usted no tiene crema, no tiene más, mire, el Big Vaporú es increíble para hidratar la piel de los pies o de las manos. Es un ungüento maravilloso, ¿verdad? Es para la extrema sequedad y en situaciones de extrema necesidad.
Si usted no tiene nada más, ¿verdad? O por lo menos, o tiene un anciano, ¿verdad? Con piel diabética, que tienden a tener muy reseca la piel siempre, el Vivaporub les hidrata de una manera súper fácil. Para tratar los tobillos agrietados, mire que está. Hongos en las uñas, vaya, no le estoy mintiendo, mire. En la uña infectada, 2 veces al día, e ir recortando hasta que quite completamente la parte infectada. Y muy, mucho más barato que Unesia. Unesia es caro. Y es la misma historia, solo que este es más barato, ¿verdad? Aliviar los síntomas de la tos. ¿Qué más? Los síntomas de la congestión. Ajá, usted lo aspira, ¿verdad? Ya le quitó, ¿verdad? El mentol le quitó la congestión. Evita el rasguño de su gato. Si su gato no deja de arañar la superficie de tu casa, puede frotar un poco de pomada. Porque él eso lo asume como algo amigable, entonces ya no la va a arañar. Disminuir para curar cortes, mire, para disminuir el tiempo de curación y prevenir la infección. Yo no sé si usted se acuerda o si vio esta película que se llama Los Juegos del Hambre, en la segunda o la primera, creo, cuando están en la cueva, la Katniss Evergreen y Peeta, ¿qué pasa? El Peeta está todo ahí con una gran herida, ¿ves? Y ya no puede seguir y ya lo está cuidando. Y llega una latita con un ungüento, así, pero bien, 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 como bien grueso, bien sustancioso. Ahora, mire, eso es lo que, si el ungüento es bien denso y es bastante como grueso, ¿verdad? Crea lo que le va a ayudar porque eso es lo que regenera la piel. Ve, para disminuir la visibilidad de las estrías, embarazo, ¿verdad? Que le dejan todas esas marcas, mire. También, ¿verdad? Si usted no tiene para comprar la unidad, ¿cómo se llama? Lubriderm, que es tan cara, ¿verdad? Bueno, a comparación del Vaporub, ¿verdad? Entonces se la puede poner, mire, en la tripa, en el trasero, en las piernas, que es donde salen las estrías, mire. Y seguimos. Evitar que tu mascota orine en ciertos sitios. Usted pone el Vaporub y esa mascota ya no se vuelve a orinar. Aliviar el eczema. El eczema es lo que las rosas que le causan en la piel, ¿verdad? Ciertas alergias. Y que usted no sabe qué hacer y entonces viene y empieza con la betametasona, con los esteroides y todo eso, ¿no? Póngase un poquito de Vivaporub y ya sabe. Aliviar el dolor de oído. En vez de la ruda, ¿verdad? La ruda es fabulosa en el algodón, pero no, si usted no tiene ruda, venga usted y agarre el Vivaporub y lo pone en una bola de algodón y lo pone en la oreja para notar un alivio inmediato. El mentol entra a la oreja. Acuérdense que la oreja tiene conexión a su aparato respiratorio. Se lo quita. Pie de atleta. Ese es hongos también, ¿verdad? Eliminar las verrugas. Aplicar Vic 2 veces al día y cubrir con gas y calcetín. Como crema reductiva, ya lo dijeron, ¿verdad? Estimula la quema de grasa. Porque tiene, mire, alcanfor, bicarbonato de sodio y un poco de alcohol. Dice, mire, ya tiene su cremita ahí, mire, reductiva, para no que no ande comprando más. Y trata y alivia quemaduras, ¿verdad? Aunque lo mejor para las quemaduras es la clara de huevo, inmediatamente, sin la yema, ¿verdad? Entonces se la pone y eso inmediatamente le crea una capa protectora, porque de eso se forma el cascarón del huevo. Yo agregaría un uso más. ¿Por qué la marca Vicks no promociona todo esto? Porque solo lo pone como que es para la gripe. Ahí sale la promoción, ¿verdad? Que el niño está casi que morado de que ya no puede respirar de la gran congestión que está, que es lo que sucede. Ya no le entra el aire a sus pulmones y entonces necesita que le descongestionen a morir la nariz y la garganta para que pueda dormir, porque ese sufrimiento es terrible, o sea, no se puede dormir porque no entra el oxígeno, ¿ya? No entra de la mejor manera y empieza el aleteo nasal, ¿verdad? Que usted quiere agarrar más aire con las fosas nasales y no puede. Entonces aparece la mamá, ¿verdad? En la publicidad, que llega donde el niño y le empieza a sobar, ¿verdad? Para empezar, la mamá, a ver, ¿por qué no el papá? Fíjese, es la mamá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la mamá es la encargada del cuidado médico tradicional en la familia. Ya no va a estar su papá ahí, no, la mamá está sobando al niño. Ajá, el espíritu maternal, vea, ay, qué linda, está cuidando al niño.
Ajá, y el niño al ver a su mamá obviamente se relaja, ¿ve? Ya llegó quien me va a ayudar, ¿ve? Ya llegó quien me hace sentir bien, quien me consiente, quien pase lo que pase, pues va a hacer todo por mí. Ajá, ¿y qué más pasa? Ah, pues es un vínculo afectivo entre la mamá y el niño. Usted ve Big Vaporub y algunos van a decir, en su reptiliano, ¿verdad? Usted va a guardar esa memoria. Ay, mi mamá, ¿verdad? Cuando yo me enfermaba, ¿cómo me ponía y me sobaba? Todo me lo curaba con el Vaporub. Ahí usted ya desarrolló un sentimiento con la marca. Un sentimiento que nadie le va a quitar porque está asociado a un concepto súper fuerte de su infancia y de su relación con su mamá, con su vínculo afectivo primario, que pasó 9 meses en el vientre de ella, Máximo. Ahí, ¿verdad? Fue a la primera que conoció, ni siquiera a su papá. Vaya, si es que lo conoció, ¿verdad? Ya grande. Entonces, ¿qué pasa? Pero de ahí empezó Vic y dijo, no, pero es que ella no solamente cuida al niño chiquito, también cuida al niño grande, porque resulta ser que esos hombres crecen y ya no me cuida mamá, hoy me cuida mi esposa. ¿Y quién me echa ese vaporú? Mi esposa. Ajá, y entonces ahí está la señora, ahí apareció Vic, que no solamente aparecía cuidando al niño, sino también cuidando al esposo. O sea, ella es la cuidadora de la familia, el angelito que anda de enfermera con el bote de Big Vaporub. Y entonces, ¿qué crea eso? Un vínculo afectivo en el cual, ¿verdad? Cuando usted soba a una persona, invade su espacio privado, su intimidad. ¿Y qué hace usted? Hace una conexión. Una conexión que a través de frotar ese producto en el cuerpo libera energía, libera feromonas y libera algo. Es un vínculo que usted no puede deshacer. ¿Ya? Es algo que le demuestra Vic. O sea, le dice, mira, el Vic, usted ve el Vic y ya vio a la mamá, sintió alivio. Todos los antigripales son mensajes subliminales. Usted oye en la radio y oye que alguien está tosiendo y que habla gangoso. Como al máximo 24 horas usted anda gangoso y usted anda congestionado. Si de por sí ya tiene un cuadro de alergia o de rinitis, ya le dio. ¿Y qué va a ir a hacer? A comprar vapor. A comprar vapor inmediatamente. Es así de sencillo. Entonces piense usted en su producto o en lo que está viendo o cómo es que usted hace esa reacción, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tiene que hacer? Yéndole a preguntar a la gente, mira, tengo esta pomada, probala. Ahí vienen el puño de muestra, ve, ahí están las display en los supermercados. Pre, ¿verdad? Ayer estaba con la horchata de morro ahí en el Pricemart. ¿Qué pasa con la horchata? En las piñatas queda la gente. Horchata o gaseosa, ve. En las piñatas tradicionales de El Salvador, usted va a ver horchata. La de morro, vea, la rica, la que hacen con leche, o el tiste, famoso, tengo años de no tomarles tiste. Pero ¿qué pasa? Esa horchata le recuerda a usted un momento feliz de su vida. Las piñatas, cuando jugaba con sus amiguitos, cuando rompían la piñata, se tiraban a traer los dulces, el payaso, el pastel, las bolsitas. Es un momento precioso de su infancia. Si tuvo la felicidad de asistir a una piñata o le hicieron piñata a su papá, ¿verdad? Celebraron su cumpleaños. Entonces, ¿qué pasa? Mire, esa señora estaba llena de muestras y tenía la sin leche y la con leche. En la sin leche, no tomó, bueno, el producto viene con azúcar, ya azucarado, regada. Y los diabéticos, bien, gracias. ¿Verdad? Yo soy prediabética y la verdad que hubiera agradecido que no tuviera azúcar. Yo amo el azúcar, pero me hace daño. Yo tengo un azúcar especial, ¿verdad? Para poder endulzar, pero ya viene con azúcar, ni modo, ¿qué voy a hacer? ¿Verdad? Es un contra de mi producto, que ella no sabía la display. Dos, ya trae la leche. Y yo le pregunté, ¿y qué leche es? Completa, regada. Yo no tomo leche completa. Yo tomo leche deslactosada desde hace más de 30 años. Y entonces, ¿qué hago? El producto tiene dos negativos para mí, que no soy obviamente el target,
Pero ¿qué pasa? Mi reptiliano es tan fuerte, pero tan fuerte, ahí me tiene con la caja comprada. Ahí me tiene con la caja de horchata, ¿verdad? En mi alacena y la voy a hacer. Le voy a poner mi leche deslactosada y ni modo, me voy a comer el azúcar, pero ahí estoy, vea, con la horchata. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. O sea, yo digo, ay, sí, pero ¿qué lo hace? Que usted tenga comprado un producto y diga, ah, no, pero de este no tengo. Como la señora de las plantitas, vea. Una más no importa, 40 más no importa, y compra y compra y compra y compra y compra. Y ya la casa parece jungla, pero ella ahí está comprando. Compra y compra y compra. Y no, no puede ser, ¿verdad? O sea, ya le han dicho, mire, señora, ya las raíces le están levantando la cera y la señora, ¿quién la va a convencer que bote el árbol? Nadie, ¿verdad? Entonces, hay fijaciones muy grandes que tenemos. Le apuesto que después de hoy ya no va a haber igual el bucaporú. No lo va a ver igual, va a decir, puchica, hasta lo que sirve. No sabía, ¿verdad? Y bucaporú solo explota uno o dos, máximo tres. Si su producto sirve para 40 mil cosas, usted tiene que escoger cuál de esas cualidades es la más importante y la más mercadeable y la que más va a vender, ¿verdad? Porque como antimicótico, no sé qué también le hubiera ido, ¿verdad? Pero en Vipapurú es líder del mercado. Y no solo en este país, sino que también es líder en Bueno, es más, usted le dice, tenés Vic. Y todo el mundo sabe, el Vic no es el lapicero el que usted está pidiendo, ¿ve? Sino que está en el Vic Vaporú. Es más, aquí tienen Vaporú. Yo una vez llegué en Estados Unidos y le dije, el Vaporú. Nadie me entendió. Nadie. O sea, y entonces, allá que Vaporub. Chica, dije yo, qué fancy se oye. Pero no, vea, o sea, usted también tiene que tener en cuenta eso. Cuando ponga un nombre, no solo porque se oye chivo, sino que también usted tiene que saber si realmente va con la marca, ¿verdad? O sea, si es un producto artesanal que le va a servir al mercado local, bueno, aquí somos algo así, ¿verdad? Que nos gusta que diga todo en inglés o en otro idioma, ¿verdad? Y ya le gustamos más que si dice algo nacional. Entonces usted tiene que saber a quién le va a hacer más clic, ¿verdad? Con el inglés, con el español, si, qué, cómo le va a hablar esa persona, ¿verdad? Entonces viene usted, ¿verdad? Vamos a ver 2.2, vean. Al finalizar esta lección, los participantes aprenderán qué es SEO. Ya les dije varias veces que SEO es Search Engine Optimization o la optimización de los motores de búsqueda y cómo funciona. El líder de todo esto es Don Google, ¿verdad? También aprenderán estrategias de cómo implementar SEO en tu sitio web, archivo. Entonces, vamos a ver. Mire, Don Google es bien buena onda. Tiene cursos, vea. Viene usted, ¿verdad? Y se va y va a decir certificación SEO gratuita. Mire. Curso de SEO por Google, mire. Todo lo que ofrece el certificado, mire. Todo está que usted busque y se te dará, ¿verdad? Bien chivo, ¿verdad? Mire. ¿Cuáles son los cursos que ofrece Google gratuitos? Mire. Y ahí usted va, se va a dar gusto, ¿verdad? Aprendiendo. Y lo bueno es que le van a dar un certificado en el cual usted va a decir, mire, yo ya saqué esto, ¿verdad? Ya entiendo. Ya estoy, ya no es cero, ¿verdad? Entonces va chivo, mire, SEO. ¿Qué es el SEO, verdad? El SEO, cuando usted va a ver en las ofertas de trabajo, ¿verdad? Y le preguntan, mira, ¿y sabe SEO SEM? En chino, vea, a saber que me están preguntando, ¿verdad? Las dos son términos que tienen que ver, son primos, aunque no son lo mismo, ¿verdad? Pero sí se complementan entre sí para lo mismo, ¿verdad? Entonces, venimos, ¿verdad? Es una técnica mundial, o sea, aquí no solo en El Salvador, no solo en Estados Unidos, todo el mundo ocupa esto, ¿verdad? Eso es lo bueno. Ahora que se ha globalizado todo lo que es la parte del trabajo, ¿verdad? Y que usted puede estar en El Salvador y trabajando para Europa, para Estados Unidos, para México, para Sudamérica, para India, para donde se le ocurra, ¿verdad? Entonces, no importa. Ahí su conocimiento es válido también. Para eso, mire, abra su perfil en LinkedIn y ponga, chivo, mire, mi diploma o lo que sea. Ahora ya no se ocupan diplomas, se ocupan una cosa que se llaman badge. Los badge son como esas, los famosos botones que le dan aquí a uno los de mercadeo, ¿verdad? Bueno, ya no los he visto mucho.
pero así se le va a poner como una insignia que usted ha ganado. ¿Por qué? Porque a la gente le encanta estar ganando premios. ¿Quién nos enseñó eso? Las redes sociales. Que no, que como la estrellita que le ponían, ¿verdad? Antes a los niños en la carita o en el cuaderno de cumplió con su deber. Nos tratan como que somos niños, la verdad. Bueno, ¿a qué se refiere el SEO? Es a optimizar un sitio web y sus contenidos para que sea indexado de manera sencilla. Y vamos a ver qué es esa palabrita de indexado. Creo que es un vocabulario un poco técnico, ¿verdad? Pero ya vamos a ver. Con el objetivo de mejorar la visibilidad de un sitio web en los resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Vaya, aquí, ¿verdad? Mire, primera, ¿verdad? Le voy a volver a repetir. Aprenda inglés. Aprenda inglés, ¿verdad? Métale el inglés. Métale. Porque todas estas cosas vienen de países en los cuales, ¿verdad?, se crean estos términos y lanzan este tipo de iniciativas y todos ellos hablan inglés. Y muchas de las herramientas que usted va a encontrar en mercadeo se encuentran en inglés con los nombres, ¿verdad? Solo van a, usted llega hablando de que mire, y la optimización del motor de búsqueda se le van a quedar viendo raro, ¿verdad? ¿Y este qué está hablando? Ah, el SEO. Ah, sí, el SEO. Ahí sí todo el mundo le va a entender, ¿verdad? Entonces, de ahí, indexado. Los contenidos indexados se refiere a que usted en la página web, usted va a poner las palabras clave o los keywords, ¿verdad? Y entonces va a venir y usted, de repente usted está vendiendo, por decirle algo, como que, espérenme, quiero ver, ventiladores, va, hoy que está el gran calor, ve. Viene usted y usted es Kawaki y ha sacado un nuevo ventilador que es súper potente, ve, y le consume menos electricidad. Entonces viene usted y pone las keywords, ventilador, Kawaki, fresco, una lista de unos 40, 50, 60 palabras, ¿verdad? Con la cual la gente que usted ya sabe que le dijo que relaciona el nuevo ventilador Kawaki o la marca, ¿ve? La marca. Entonces viene usted y lo indexa. Esos son los contenidos que usted indexa atrás de la página. O sea, esto no lo ve nadie. Ya les enseñé la vez pasada, ¿verdad? Si yo me pongo en el buscador, ¿verdad? Le doy clic derecho donde sea y le digo inspeccionar. Ahí me va a aparecer un montón de códigos, ¿verdad? Los cuales, todo eso es lo que no me dicen, pero está atrás. De manera que cuando yo busqué, por ejemplo, certificado, ¡pum!, apareció la academia. Mire. Me encontró 1.510.000 resultados en 29 segundos, me dijo, vaya chivo. Y que me dice, ah, ¿querés esta palabra? Me lo sugiere. ¿Quiénes son los primeros que van a aparecer? Los que pagan, los que le pagan a Google por publicidad. Y después van a aparecer los de contenido orgánico. ¿Qué significa orgánico? Que gracias a su buena indexación de palabras, o sea que yo descubrí qué palabras son las que me van a poner en el primer lugar, por la cual la gente me conoce más y que yo sé que con esa palabra solo a mí me encuentran, ¿verdad? O que por lo menos me destaco de las competencias y todo, entonces todo eso es un crecimiento orgánico. O sea, yo no he comprado una base de datos, no he pagado, no le he pagado a Google para que me ponga en la primera, ¿verdad? Vengo yo, ¿verdad? Y le digo, por ejemplo, voy a poner un concepto, de Cameron, vaya. Póngale que yo me quiero ir el otro fin, de verdad, a de Cameron. Mire, patrocinado. Cameron está pagando para aparecer en primera posición. Puede ser que si no estuviera pagando aquí apareciera Bahía del Sol, o apareciera Atami, o apareciera Costa Azul, o todo eso, ¿verdad? Que toda la gente conoce y que le gusta y que son famosos y que bueno. Pero mire, otro patrocinado. ¿Quién es el patrocinado? Expedia. ¿Por qué me puso primero de Cameron? Porque es lo que yo busqué. Ajá. ¿Y de ahí quién sigue? Ah, aquí hay otro de Cameron. ¿Y por qué lo pone doble? Porque este es el de Cameron indexado. El de Cameron sin ayuda, ¿verdad? Sin pagar, ¿verdad? El de arriba es el que están pagando a Google para que me ponga de primero. Ajá, entonces viene Google, chivo, me estás pagando, con gusto te pongo de primero. Pero
¿Ok? Y si no miran el que estoy pagando, bueno, lo voy a poner otra vez. Mire, soy el primero de los no pagados. Quiere decir que hay una buena indexación porque busco Decameron y no me pone Decameron allá Colombia. No. Posiblemente cuando yo entre ya me pregunta dónde estoy, ¿verdad? Porque a mí me da las. Pero mire, todo empieza a hablar de Decameron. Y de ahí empiezan los que no han pagado, pero venden Decameron. Booking.com, Multivacaciones de Cameron, aquí otra vez está de Cameron, mire. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo de Cameron y de 10 resultados o 12, 6 me hablan de Cameron, hay una buena indexación porque le han pegado a la palabra, porque sé que va a aparecer en las primeras búsquedas, no va a aparecer otra. Aquí el único que no dice de Cameron y que no es nada relacionado es el Booking y el Expedia. Solo ellos dos, que por cierto, también me venden, ¿verdad? Porque son, ellos son servicios en internet que venden paquetes aparte, ¿verdad? O sea, son agencias de viajes en línea, más o menos, vea. Son tour operadores también. Pero mire, todo lo que yo busqué, puse de Decameron, todo el mundo me lo de Decameron. Aquí no hay nada parecido. Ya si voy a una segunda página, ¿verdad? ¿Verdad? Perdón, aquí voy más para abajo, vea. Mire. Búsquedas relacionadas. Por ahí apareció Facebook, YouTube, Expedia, Instagram, pero todas son de Decameron. Todas, todas, todas. Yo bajo, bajo y todo el mundo. Aquí apareció uno que no es, mire. Pero ¿hasta dónde? El Decamerón es una película de Wikipedia. De ahí sigue el libro del zorro rojo. Aquí ya no es lo que yo ando buscando. Lo importante es que yo busqué. Y la primera que apareció fue la que yo andaba buscando. Eso es una buena indexación. En un contenido de crecimiento orgánico, ¿verdad? Que nos dice acá la presentación. El crecimiento orgánico es que la gente solita, de tanto que me busca y le da clic. Ah, mira, aquí él dice Google, ¿verdad? Mira, el de Cameron tiene una buena indexación, ha hecho bien el trabajo de la búsqueda en motores. Y lo buscan bastante, vaya, entonces se merece el primer lugar. Si la gente no lo busca, ¿usted cree que dónde voy a aparecer yo? Allá, al rato ni voy a aparecer, vea. Ni le voy a interesar a nadie. Por lo tanto, yo tengo que hacer un crecimiento orgánico. De que yo que la gente me dé clic. Ah, yo ando buscando, chivo, clic, clic. De tanto clic, va a decir Google, no, yo lo voy a poner en primero porque la gente me lo busca. Así como la señora del mercado, ¿eh? Me buscan mucho por el tomate, yo el primer, encima lo voy a poner, porque sé que la gente me compra tomate. No me compra el chile verde, por allá lo voy a poner, ¿verdad? Pero el primero, el que yo sé que no puedo dejar de tener, es el tomate. Si yo le pido Decameron a Google, me tiene que dar Decameron, la primera opción. Si no, ¿quién la riega? Google, porque no encontró lo que yo le había pedido. Ahí es, ahí estamos, ¿verdad? Por eso es que ellos cobran este servicio. El SEO no, ¿verdad? El SEO usted lo hace. Pero si yo quiero aparecer, no me quiero fajar en esa indexación, no quiero buscar palabras, no quiero hacer nada y simplemente por mi nombre le pago a Google, ¿ve? Y le digo, vaya, mira, poneme primero ahí en vitrina. Yo quiero aparecer primero, chivo, está bueno. Pero ¿hasta cuándo voy a seguir pagando? Y si tengo eso en el presupuesto, ¿verdad? Bueno, 8:59, 2 minutos. A ver, posicionamiento natural u orgánico. Creo que ya se lo imaginó, ¿verdad? Cuando usted habla a sus redes, obvio, ¿verdad? Facebook, por ejemplo, le va a pedir 10 personas. Haga una página especial para su producto. No la suya con una página. No, una página solo para su producto. Su red personal no tiene que aparecer para nada. Por seguridad, por lo que sea. De ahí, ¿qué pasa? Usted va a venir y le va a decir, mira, para que esta página te la publiquemos, tenés que conseguir que 10 personas te digan like. Chivo, mi mamá, mi papá, mi hermano, mi primo, mi novia, la que puede ser mi novia, el cher, los cheros del colegio, del trabajo, de la U, de lo que sea, vean, en 10 para completar. No todos le van a decir que sí, pero vaya, le dice, chivo, ya tienen 10 likes, ok. Hoy sí ya puedes tener página y lo vas a publicar. Entonces viene usted y empieza a decirle a todo el mundo, ¿ve? A todo el mundo que usted conoce. Y usted sabe que existe en Facebook, que, hey, mira, dámele like a la página. Hay una herramienta en la cual Facebook le dice que lo invita.
¿Usted cuántas personas creen que esa invitación cuando cae la gente le hace el favor de decirle? Muy pocos, ni aunque sea su cherada, porque usted se va llenando de páginas con las cuales por cherada va a ir creciendo. Pero esos son sus amigos, pues son su mamá, su papá, su familia, los que lo apoyan en teoría, ¿verdad? Los que siempre van a estar a su lado. La misión es que le dé like a alguien que no es ni su familia, ni su novia, ni la que quiere ser su novia, ni nadie que quiera quedar bien con usted, sino que simplemente le guste su producto, lo apoya y lo compra. Eso es un crecimiento orgánico. O sea, cuando usted ya, cualquier persona X, llega y dice, ah, no, yo le voy a dar like a esa página porque en realidad me interesa lo que dice, lo que está vendiendo, voy a suscribirme, le voy a dar seguir. Cuando le dice seguir, es porque de verdad lo que usted ofrece es bueno. Es bueno. Y esa persona le interesa no por quedar bien con usted, ni porque tenga una relación personal con usted, o porque usted le vaya a regalar algo, sino que porque, bueno, sí, algunos sí van a estar por eso, ¿verdad? Si usted empieza a dar muestras y muestras y muestras, ahí sí va a tener ese montón de gente. Pero para eso es que usted empieza a hacer ese montón de estrategias, de rifas. Por ejemplo, como hace viene de repente no sé quién, ¿verdad? Y le dice, vaya chivo, paso uno, compartí esto en tu muro. Dos, invita a cinco de tus amigos. Ajá. Y tres, hacer que tus amigos lo publiquen y pongan, yo soy no sé qué. Ajá. Y después, mándanos un screenshot que ya lo hiciste. Póngale que lo hagan 20. Por cinco son 100. 100 que solo le están dando clic por ganarse las entradas del concierto. O que quieren una dotación de no sé qué, por ejemplo. Y ya, eso es una promoción a nivel viral, ¿verdad? Que usted la logra. Pero de ahí es mantener esa gente. Porque hay mucha gente que le va a dar like solo el ratito y le va a dar que ya no. Y se van a caer ese montón de personas que usted juraba que ya eran suyas. Y que tal vez, ¿verdad? Solo le dieron like porque el chero le dijo, hey, mira, las del salón, ¿verdad? Hay un salón que se llama Elizabeth, que hacen una promoción de la amistad, del doble alisado. Las dos tienen que llegar o poner en las redes o no sé cuándo es este el asunto. Y si solo fue por el alisado y de ahí salud, ¿qué va a hacer usted? Tiene que analizar todo esto, ¿verdad? Eso es un posicionamiento natural u orgánico. Tiene que ser gente que de verdad le sea porque su marca le es interesante, porque la sigue, porque la compra, la consume y en realidad tiene una fidelización. Eso es otro término de mercadeo. La fidelización es que usted haga que llueve, truene o relampaguee. Si yo soy consumidora de frijolitos naturas, fritos, no importa que venga Don Frijol, no importa que venga La Chula, no importa que venga San Francisco, no importa quién sea. Aunque valga la mitad, me van a comprar frijolitos naturas. Que eso es lo que hace que usted cuando vaya en el súper, ¿verdad? Diga, ah, y que todo lo que saque natura, usted diga, no, es que yo ese prefiero, a mí no me gusta Ducal, yo, aunque esté más barato, yo siempre compro naturas, porque esa es la que a mí me gusta, ¿verdad? Eso es lo que hace que en 10 cuadras, 10 pupuserías y las 10 vendan. No se me decepcione, ¿verdad? Sino que usted tiene que encontrar la manera en la cual, ¿verdad? El que consume su producto, usted lo halle. Tiene que diferenciarse de los demás y lograr encontrar que esa diferencia sea efectiva en un perfil que sea para usted. Pues, o sea, realmente no es que el producto no sirva, sino que va a haber gente que tal vez le va a costar encontrarlo, ¿verdad? Pero lo va a hallar. Lo va a hallar para que ya esa gente que usted sepa que está con usted es porque definitivamente es la correcta. No necesariamente es que todo mundo tiene que estar, vea, sino que no. De los que yo tengo que encontrar, ellos están conmigo. Eso es lo que usted tiene que hacer. Eso es un crecimiento orgánico de manera espontánea, le dice, sin que medie una campaña publicitaria. Aquel que dice, no soy tu mamá, tu papá, tu primo, tu novia, ¿verdad? Tu chero del alma, tu hermano, pero yo creo en tu marca, ¿verdad? Yo creo en lo que estás vendiendo y me gusta tu producto y por eso lo pago. Sin que usted le regale nada, sin que usted
nada, o sea, simplemente es una persona que 100% está con usted y con su marca. Bueno, 906, vamos a dejar de compartir. Quiero saber si hay preguntas, comentarios, no sé, hay algún tipo de inquietud, ¿verdad? O de qué estamos viendo, ¿verdad? O si se imaginaba cuántos usos tenía ese Big Vaporub. Realmente, tiene que preguntarse de su producto para qué más sirve. Muchas veces la gente ni se imagina para qué ocupan los productos. Cuando viene a ver, lo están usando para otra cosa, pues. Y eso lo tiene que explotar usted, pues. Tiene que ver si le conviene o no le conviene la imagen que le están dando realmente. O evitar eso, ¿verdad? Hay mucha gente que no le conviene eso. A ver, comentarios, dudas. ¿Todo claro? ¿O no mucho? Oh, ¿O claro, estamos? interesante en todo, interesante información. Ahí nos van abriendo los sentidos poco a poco en el transcurso del curso. Pues vamos asimilando nuevos conocimientos que es importante para el desarrollo. Muchas Ah, gracias. bueno. Gracias, David. ¿Alguien más que tenga comentario o quiera expresar ahí? ¿O todo está claro? ¿Todo va bien? No se me están confundiendo ahí con lo de Google, ¿verdad? Porque eso es como la punta del iceberg. Ya empezamos a ver cosas más técnicas. Y de verdad que eso del SEO-SEM sí es complicado, bastante complicado. Si usted se logra especializar en eso, hay buenas oportunidades laborales en eso porque no es fácil. No es fácil lograr tener un buen SEO. Es bien difícil. A veces hay hasta equipos completos trabajando en eso para poder sobresalir, ¿verdad? Y que todo, que esa búsqueda caiga en la primera posición. No es fácil. Bueno, chiquis, 9-0, ¿qué? 0-8. Ya los veo cansaditos, así que los espero mañana. Mañana estamos aquí, ¿verdad? Siempre. Y por favor, ¿verdad? Vamos a seguir con la clase. Creo que está interesante. Vamos a ver cómo nos van los siguientes contenidos. Así que hoy sería todo y nos vemos mañana. Gracias, feliz noche. Perfecto, muchas Gracias, gracias. Mateo. Feliz Feliz noche. noche. Hasta Gracias. mañana. Gracias.